Bueno, pues estamos con otro jugador del senior del Club de Fútbol Alfaz del Pi, Guillermo Ortega, jugador centrocampista. Guillermo, ¿defensivo u ofensivo? A mí me gustan las dos cosas, atacar y defender, pero creo que más ofensivo. De todas maneras, cuando hay que meter la pierna no te duele prender, ¿no? No, sin miedo. Si pasa el hombre, no pasa el balón, ¿no? Exacto. Cuéntame, ¿cuántos años llevas en el Alfaz del Pi o el tiempo que has estado? ¿Si has jugado en otros equipos? Pues llevo desde los 4 años en el Alfaz toda la vida, desde los 4 hasta los 20 ahora. ¿Es tu primer año o tu segundo año en el senior del Alfaz? El primero. El año pasado estuve en el juvenil A de preferente y ahora senior. ¿Muchos minutos juegas? Bueno, este año menos que los anteriores en el juvenil porque nos hemos reforzado muy bien y pues es más difícil este año. Pero de todas maneras es muy bonito ver que hay mucha gente de la cantera en el primer equipo del Alfaz. Sí, aparte pues compañeros que llevo toda la vida con ellos y me gusta estar con ellos ahora. ¿Cómo te gusta que juegue tu equipo? ¿Es tipo Guardiola o tipo Mourinho? Bueno, a mí me gusta que se ruede el balón, pero tampoco marear el balón. O sea, directo, pero con el balón en los pies. De no estar tocándola para atrás, sí. Para adelante. Atrás, sin complicaciones, pero jugar. De todas maneras, en segunda regional es muy difícil hacer un fútbol vistoso, ¿no? Sí, aparte en campos pequeños, que la defensa se cierra, es muy difícil. Entonces, pues hay que hacerlo más eficaz. ¿Qué tal el míster? ¿Os da mucha caña? Sí, pero muy bien, muy bien, muy contento. Pues yo lo he escuchado algunas veces unos gritos que digo, madre mía, cuando se cabrea. Sí, pero muy contentos con las cuatro personas que integran el cuerpo técnico. La verdad que tenéis un cuerpo técnico muy bien preparado y que está haciendo las cosas muy bien. Sí, sí, muy bien, muy contento. ¿Tú eres de Real Madrid, Barcelona, Valencia, Betis? Del Madrid. Este es de los míos. entonces estarás contento con el 2-0, ¿no? Muy contento, muy contento. El brinco que pegué, yo estaba escribiendo y pegué un brinco con el gol de Vinicius, Mariano también. También, pero bueno, el primer gol fue el clave. Siempre me dicen que yo tendría que ser imparcial, pero bueno, yo soy imparcial con los equipos de la comarca. Yo no escribo del Madrid ni del Barcelona, por eso. ¿Tu comida preferida? La paella. ¿Vas al cine o te quedas viendo en casa tele? No me gustan mucho las películas, así que las series en casa. ¿Tienes pareja? No. Sí, cuidado, apuntarlo. ¿Qué te gustaría llegar a ser en el mundo del fútbol? Bueno, yo... Es un hobby. Es un hobby. Yo pretendo disfrutar, pasármelo bien y pues donde llegue he llegado, pero no tengo un límite. Yo pues donde juegue he jugado. Estoy contento ya con mi carrera. ¿Este año sí? ¿Se sube? Yo creo que sí. Tenemos un buen grupo y yo creo que sí. Pues te agradezco mucho que hayas estado con nosotros, muchísimas gracias. Que te vaya bien en lo que resta de temporada, que no tengas lesiones y sobre todo que te diviertas jugando al fútbol. Muchas gracias.